Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, Bellalma, y donde te encuentres, bienvenido a este tu canal con tu amiga Nieves Martínez o Nieves La Paz Interior. También me encuentras en Facebook y en Instagram con ese nombre. Y en Telegram me encuentras como Nieves Paz Interior. Ya son tantas redes que me vuelvo loquita. ¿eh? Pero aquí estamos. En YouTube me encuentras como Nieves Martínez. Te invito a que le des me gusta a este video y que. Le des a la campanita, te asegures, porque luego me han dicho que algunas personas no les está avisando la plataforma y asegúrate de que le has dado la campanita y de que te está avisando perfectamente. En estos momentos hay muchas promociones en mi página web para muchos cursos, nievesmartinez.com.mx. Ahí encuentras muchísimos cursos que están disponibles para ti en estos momentos. Eh, y con lo cual se puede facilitar muchísimo y se te va a facilitar muchísimo todo tu proceso que estés viviendo de sanación, de perdón, de liberación, de integración del sagrado femenino masculino, de todo lo que son tus memorias, de conexión con el ser superior. Ahí tienes muchos cursos disponibles que puedes hacer justamente en este tiempo y en estas vacaciones. Y también puedes acceder a la... Gira que haremos por América Yauma y yo, como ya saben, eh, eh, en todo lo que es el curso de sanación avanzada y multidesfases en conexión y expansión con el ser. De acuerdo, todo lo encuentran en la página métodosame.com eh. Voy a dejar pasando esto acá para que las personas interesadas. Por supuesto, también les quiero avisar que están las conferencias que daremos en Cancún, Lima. Y Buenos Aires, ojo, bellas almas, será muy importante. En esas conferencias hablaremos de la conciencia del homo Deus. Son conferencias de dos horas y podrás eh, conectar con tu propia divinidad con los ejercicios que haremos en ese, en ese, en esas conferencias. Bien, bellas almas, bienvenidos. Hoy no quería pasar dejar pasar porque estamos en un momento súper importante, súper interesante, con unas energías súper potentes. Estamos en medio de, de esta luna llena eh, y hemos hecho todo un trabajo en, en el solsticio que acaba de pasar con una potente liberación eh, donde hemos limpiado, depurado. Parte de lo que se está limpiando y depurando en estos momentos con esta luna es como para cerrar ciclos. Es como para ya culminar absolutamente todo lo que traíamos en nuestro equipaje emocional, energético. En estos momentos, puedes sentirte muy movido emocionalmente mmm, con las emociones donde te hacen así. En estos próximos días, estamos en un pasaje importante de aquí al 3 de enero, que bueno, es mucho más largo, es hasta febrero. Pero bueno, eh vamos a sentirnos emocionalmente muy removidos en este inter, con lo cual será importante anclarte a tierra y ayudarte a remover y a sacar todo lo que te esté en estos momentos eh, generando algún dolor, alguna tristeza, porque hay una eh, sanación potente. ¿Cómo te has sentido? ¿Con qué síntomas te has sentido? Seguramente has estado muy cansado, muy agotado porque parte también de esta energía es muy emocional, mucho, muy emocional, donde queremos sentirnos apapachados, abrazados, eh, sentir mucho eh, las demostraciones afectivas de todo lo que nos rodea. Pero ojo, también se presta a que haya muchos conflictos con las personas que nos rodean, ¿no? Entonces es muy importante que en estos momentos... Eh, te des tu tiempo, entres en silencio porque hay una profunda recalibración emocional del sistema nervioso central también y la recalibración emocional nos va a ayudar a elevar nuestra frecuencia si te mantienes en presencia, si tú te mantienes en el victimismo y tú nunca trabajaste contigo, estos momentos hay algunas personas que van a caer en depresión muy profunda porque lógicamente este flujo de energías se trata justamente de que conectes con las emociones que nunca has hecho caso, que las fuiste metiendo debajo de la alfombra y en estos momentos hay muchísimas personas que me están contactando con muchos problemas de depresión, con, sintiendo, cel, sintiendo que el mundo se les pone mmm, boca abajo de cabeza y que toda su vida está eh, en, en, en un tenderete donde los dolores físicos ya no los aguantan, donde las situaciones emocionales ya no pueden más con ellas. Y esto es parte justamente del momento tan importante eh, en que estamos en estos momentos. Porque en estos momentos, ya lo habíamos mencionado, llevamos mucho rato diciendo, Ojo, tienes que subir tu frecuencia vibracional, tienes que mantenerte en alta frecuencia, tienes que limpiar tu templo, tu casa, tu hogar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se están descargando nuevos códigos y esos códigos empujan a los que están eh, en, en estos momentos insertados dentro de ti y lógicamente en estos momentos hay muchas personas que tienen mareo, que tienen sensaciones como de estar en en varios sitios a la vez, como que no están en una realidad y en otra, como si estuvieras en, en dos líneas de tiempo, y esto es parte normal de lo que se está viviendo, porque estamos accediendo a multidimensión, a otra, a otra energía mucho más pura y limpia, y todo lo que no haya sido limpiado y depurado no puede ser descargado, lo mencionaba en el video anterior. Y en los dos anteriores, o sea, es muy importante que los veas y sepas de qué se trata, porque en estos momentos hay que conectar con todos tus cuerpos e irlo afinando para sanar, limpiar todos los residuos tóxicos de energías que no pueden coexistir ya con la nueva plantilla y con el planeta Tierra, con la nueva frecuencia que está adoptando. Ya está ingresando una energía muy pura, como se los dije el otro día. La oscuridad ya ha desaparecido. Toda la oscuridad que queda queda en tus programas y creencias que no han sido limpiados ni trabajados ni sacados de tu avatar físico, con lo cual necesitas hacer esa tarea y lógicamente eh, esto trae dolor de cabeza, ansiedad, dolor en la dentadura, en la garganta, en los oídos, en el pecho, con el centro cardíaco donde siente la gente muchísima ansiedad, eh, muchísima angustia, empieza a ponerse eh, en momentos muchas emociones de tristeza, de dolor, estamos en un momento muy emotivo con todas estas eh, festividades navideñas, pues lógicamente también eh, extrañamos y tenemos eh, el dolor de la pérdida, lo vivimos es mucho más notorio en estas fechas y esto pues lógicamente representa qué tanto me he hecho cargo de mis propios duelos y de mis propios procesos, porque si no lógicamente voy a extrañar muchísimo y esto va a hacer que mi sistema inmunológico también baje y me voy a volver mucho más vulnerable a enfermarme. También muchas personas pueden estar experimentando muchos olvidos muchos eh, despistes, eh, falta de concentración, falta de foco, falta, eh, algunas personas pueden estar durmiendo muchísimo y otras personas teniendo un insomnio espantoso, eh, donde no consiguen pegar ojo. Esto todo es normal. Sin embargo, esta energía también viene acompañada de algo maravilloso. Eh, no te juzgues, no te critiques, tómatelo con, con calma porque hay un ingreso de viento solar plasmático muy potente. Y también es un momento muy expansivo, es un momento eh, de, li de liberar al clan, al linaje familiar. Mm, en estos momentos, este, ya no me busquen para terapias, ah, sacaré un nuevo curso en enero donde puedan hacer este, el proceso de sanación y, y reconexión. Este, pero ahorita ya no voy a estar dando terapias, es más, estoy de vacaciones, con lo cual este, mi agenda ya está súper llena y con la gira ya no me doy a más. Entonces, lógicamente, eh, ¿qué te estoy diciendo con esto? Se avecina un año muy intenso que, que les contaré en unos días, eh, es un año muy potente, pero lo que viene ya es que empieces a co-crear con esta nueva energía, tus nuevos proyectos, porque eh, la verdad es que tenemos unas posiciones también que a partir de mediados de enero es el momento de lanzamientos, es el momento de proyectos, es el momento que trae verdaderamente eh, una energía de prosperidad, una energía de bienestar, una energía... De, de volver a reconectar con todo lo que tú eres en verdad. Entonces, eh, es un momento de impulso hacia adelante, teniendo claridad eh, y conexión de qué es lo que empieza a mostrarse. Hay una energía también, por supuesto, de purificación. Tiene que ser limpiado y depurado y purificado todo lo que está en nuestro avatar y todos los residuos tienen que salir. Entonces es muy importante que dejemos ir, porque hay ajustes profundos que se están haciendo en estos momentos en el planeta, en estos próximos días y los podemos estar resintiendo poderosamente. Viene unas horas muy potentes, muy potentes, bellas almas, muy potentes de aquí a fin de año, eh, donde la energía va a ser muy alta y te sugiero enormemente que hagas meditación, que te ancles a tierra, que estés consciente, que eh, mantengas tu eje, porque si bien es momento de bajar el cielo a la tierra y vienen momentos muy buenos, es momento de conectar con tu presencia, con tu conciencia y estar en alta eh, en alta frecuencia en todo momento. Eh, hay algo que eh, es muy importante porque esta energía trae consigo eh, una benevolencia, una prosperidad, eh, trae consigo prosperidad pero en abundancia y es de especial también en nuevas relaciones, en nuevas conexiones que realmente traerán para todos nosotros muchas verdades y muchas revelaciones. ¿Por qué? Porque la pureza que estamos hablando que se está manifestando que tiene que vivirse en la impecabilidad, todo lo que no esté acorde con esa con esas verdades, con esa impecabilidad, con esa integridad, con esa honestidad, todas esas máscaras van a caer. Entonces, va a haber gente que de pronto te ha mentido, te ha engañado y de pronto te esté pidiendo disculpas. ¿Por qué? Porque las máscaras se caen porque ya no podrán soportar la presión que trae el haberte estado mintiendo o engañando acerca de algo y esto lo verás con socios y en diferentes situaciones y esas eh, eso que se está moviendo a nivel personal en cada uno también eh, tiene que ver con el colectivo también procederá con el colectivo y entonces es el momento donde empezarán a caerse ya todas las fichas, como dominó, podemos esperar que puede inclusive haber alguna sorpresa en los próximos días. Entonces no. hay que mantenerse en esa conexión de que eh, todo lo que esté en estos momentos en la sintonía, en la impecabilidad, en estos momentos se va a dar. ¿eh? La prosperidad tiene que ver con, con, la, con el bienestar, porque es una sensación que trae inmerso eh, en que el cuerpo, mente, corazón, alma y espíritu vibren en la misma sintonía. Cuerpo, mente, corazón, alma y espíritu vibren alto, vibren en la misma sintonía y además en la conexión con el niño que vive inspirado, vive en espíritu vive en alta conexión y nos invita a expresarnos en todo momento con la alegría, con el gozo, con la dicha, porque a mayor gozo, alegría y dicha que tú estés generando, eso allá, eso habrá, hará que tú estés más inspirado y esto celebrará la conexión en tu renacer con las propias riquezas que el universo tiene para ti. Es decir, que la verdad del uno se, se verá manifestada a través de ti. Porque recuerda que el término prosperidad tiene su origen en la palabra latina prosperus, que significa ir bien, o sea, bienestar. Pero ir bien no significa nada más a nivel económico, porque esto se ha malentendido absolutamente que todo es a nivel financiero. Si yo, tengo, si yo tengo dinero y estoy bien a nivel financiero, pues ya estoy bien. No, el significado original habla de la totalidad de nuestro bienestar, incluyendo la salud, la felicidad, la paz, el amor, la alegría, la dicha y los éxitos. ¿eh? Los éxitos también engloban todo esto. Y para el que tú logres en estos momentos materializar todo lo que tú anhelas y deseas en esta vida, y esta es una energía que está muy proclive a ello, tendrás que alinearte en tu atención e intención eh, y tener claridad en lo que quieres conseguir. ¿eh? Entonces, lamentablemente, eh, no estamos acostumbrados a entender el bienestar del todo, de todo lo que somos. Y por eso es un momento donde se nos invita a reconsiderar qué tan buenos, y en estos momentos con esta energía que va a ser muy de apapacho, de conexión, de querernos abrazar, pues también es parte de lo que se te invitará a conectar con tu propia alegría, con qué tanta amor y compasión. Tienes por ti y por todos los que te rodean, porque eso te hará elevarte una octava superior, con una frecuencia superior. ¿Qué tanta eh, compasión tienes contigo mismo? Porque esto te hará estar conectado, te, estar, te estará realmente teniendo esta compasión, esta pasión por comprenderte a ti y por comprender a los demás, más allá de las necesidades mundanas. Y esto Incrementará, irá encreciendo tu sentido de la prosperidad, porque tienes que entender que la prosperidad es una frecuencia que favorece, obviamente, nuestra sensación de bienestar, incluido nuestro cuerpo físico. ¿De qué me sirve a mí mucho dinero si yo no me siento bien físicamente? La mayoría de las personas dicen: Ay, pero yo no voy a invertir en ese curso porque es muy caro. Pero no dudan en comprarse un teléfono último modelo que vale una fortuna, ni dudan en comprarse un coche, ni una pantalla de tele, ni nada. La, la inversión en, unos, en uno mismo es siempre pichicata y mezquina. Ay, no, pero ¿cómo me voy a gastar tanto en eso? Esto habla de cómo te tratas, cómo te amas, cómo te sirves a ti mismo, cómo te ves. Qué tan merecedor eres, porque entonces actúas desde la carencia o desde la prosperidad. Te cuidas y vives en la prosperidad porque tú eres el templo más importante, o realmente estás en la duda, porque esto se trata justamente de dar y compartir ¿eh? y de poderte dar a ti mismo, porque tú no vas a dar lo que no tienes. Si tú no eres capaz de ser desprendido, de poder dar, de poder compartir con los demás, pues lógicamente nada va a regresar a ti, ¿eh? ¿Por qué? Porque en estos momentos la energía es distinta, ya no se trata de qué tengo que hacer para tener, sino de ser y ser esa versión no atraes lo que quieres, yo siempre lo digo, atraes lo que eres. Entonces, desde dónde es que eres, desde el ser. Entonces, el ser divino tiene que tener la certeza ¿eh? de que es un ser próspero. Ya lo soy. ¿eh? Y, de, y actuar desde ser capaces de dar y compartir sin estar este, pichicateándolo todo. Porque es muy fácil dar y compartir cuando me sobra el dinero. Cuando realmente doy lo que me sobra. Pero eso no es dar. ¿eh? Dar es... Capa es Capaz, es lo que justamente eres capaz de, de hacer como un mendigo, ¿no? Que lo poco que le das va y lo comparte con otros. Eso es justamente dar y compartir, ¿eh? Porque realmente dar lo que te sobra, eso no es dar desde, desde el amor. Entonces, si no vives desde el ser, ¿eh? Lógicamente se va a frustrar tu propia tu propia fuente de abundancia y de coherencia y de integridad. ¿Por qué? Porque este es un momento de alinearte desde el ser para hacer y tener. Y tus talentos traerán a ti todo lo que tú necesitas. ¿Por qué? Porque vivirás en alineación. Y este es un momento de vivir en alineación, en impecabilidad con la fuente y en coherencia total con integridad ejerciendo tu propia libertad y expresando tu verdad esto por consecuencia trae la prosperidad en abundancia ¿eh? con lo cual es muy es muy importante hay mucha agua en estos momentos este afectándonos que te permitas sentir por muy sensible que seas date el permiso de sentir que te están mostrando tus emociones esa emotividad que se ponga en la creación de nuevos proyectos, que dará frutos más rápido, ¿eh? porque el agua purifica, el agua limpia, el, el agua sana y se limpian las heridas con mucha facilidad. Entonces, atrévete a ver tus heridas y atrévete a darte cuenta qué necesita ser cambiado, qué necesita agradecer en estos momentos y liberar por completo el pasado. Yo por mi parte no me queda más que decirles a todos gracias infinitas por formar parte de este viaje, gracias infinitas por preferir este canal de forma constante y por seguirnos con toda la información que compartimos con todos ustedes. Hay una energía muy benevolente, aprovechémosla, saquémosle jugo verdaderamente porque está disponible para todos nosotros, bellas almas. Y esta energía es grandiosa. Atrévete a ver tus emociones, atrévete a, a, a ver qué es lo que te está mostrando en estos momentos, qué es lo que te está diciendo y qué es lo que necesitas todavía sanar y liberar. Porque estamos en un momento muy maravilloso, muy maravilloso. Bellas almas, si no les veo, porque no lo sé, este, si tendré chance, estoy de vacaciones, este, voy a hacerles... Próximamente otra transmisión, pero no sé si será en estos días o ya la próxima semana. Si no les veo, feliz año nuevo, feliz y bendecido año 2024. Nos amo infinitamente. Que la paz y la bendición de lo divino sean con todos ustedes y que realmente les traiga y les traiga a todos ustedes lo que tanto han anhelado sus corazones. Un abrazo de mi corazón al suyo. Nos vemos pronto, Bellas Almas. Regálame un me gusta. ¿eh? Gracias.